Okay, it's on now. Hello everyone, welcome back to my cooking channel. Hola a todos y bienvenidos a mi canal de cocina. Today I'm gonna show you guys how to make a delicious corn panna cotta with a delicious raspberry sauce on top, garnished with some dry fruit. Hola a todos y bienvenidos a mi video nuevo. Hoy les voy a enseñar cómo hacer un panna cotta de maíz con una salsa de moras y decorado con frutas frescas encima. So, I am very thankful with God for every single one of you guys. Because you guys have been so supportive with me watching my videos. Thank you so much, you guys. Thank you. En verdad, que estoy muy agradecido con Dios por ustedes, porque ustedes miran mis videos, ¿verdad? Y eso me inspira a seguir adelante en esta aventura mía. Y les agradezco. Por favor, sigan apoyándome. Denme un thumbs up, un comentario y compartan el video. So, thank you so much for joining me on this food journey. Continue to give, you know, likes on my videos, share my videos and put a comment down below. So, let's start making this panna cotta. So, vamos a empezar ya a hacer este panna cotta de maíz que nos va a quedar buenísimo. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer yo, güey. Alright, so these are the ingredients that we're gonna need in order to make the corn panna cotta. Esos son los ingredientes que vamos a ocupar para hacer el panna cotta de maíz. One whole corn, un maíz entero. One cup of powdered sugar, una taza de azúcar en polvo. One cup of whole milk, una taza de leche, 100% leche. One cup of heavy cream, una taza de crema pesada. Y para la salsa de mora vamos a ocupar una taza de moras. To make the raspberry sauce, we need one cup of raspberries. And to garnish the panna cotta, we have some fresh fruit and some dry fruits. Some figs, some fresh strawberries, and some fresh dried mango. So, para decorar el panna cotta, vamos a usar higos, fresas, y mango seco. Oh, y también vamos a necesitar vainilla. Una cucharada. Y en otro vaso, vamos a necesitar un poco de leche para mezclar la gelatina. Alright, here we go. Okay, so in a pot like this, we're gonna start cutting the corn off the cob. So en una olla pequeña así, vamos a agarrar el maíz y vamos a empezar a remover los dientes de maíz. Tengan mucho cuidado. Be careful. Alright, so after taking off the corn off the cob, we still have a lot of flavor in the cup. So, después de remover todo el maíz, todavía tenemos mucho sabor. Esto va a darle más sabor de maíz al panna cotta. Okay, so after scraping the corn cup, we can still use this for more flavor. So what we're gonna do, lo que vamos a hacer es, we're gonna put it, cut it into chunks and throw it in there. Lo vamos a cortar en pedazos y vaciarlo ahí. Ok. So, primero es la taza de azúcar en polvo. First is going to be the one cup of powdered sugar. Right? One cup of milk. Una taza de leche. And one cup of heavy cream. Y una taza de crema pesada. Ok. Y le vamos a echar una cucharada de extracto de vainilla. Ok.
Lo vamos a mixtear muy bien. We're gonna mix this really good. So we're gonna put 1 spoon of vanilla extract, and we're gonna mix this really good. Okay, después de haber mezclado el maíz, la leche, la crema y el azúcar y la vainilla, vamos a poner esto a hervir en fuego bajo hasta que empiece a hervir, y después de que hierva lo apagamos y lo dejamos que se enfríe por 15 minutos antes de agregar la gelatina. So after everything is mixed up, we're gonna let this simmer on low heat. So after it simmers, we're gonna remove it from the heat and let it cool for 15 minutes before adding the gelatin. So it's ready. Oh, métete por dentro ahí. Gosh. Pongámonos en la estufa. Well, the corn and the milk are being simmered. We're gonna start preparing the gelatin. So mientras está hirviendo el maíz con la leche, vamos a empezar a preparar la gelatina. So in about 2 teaspoons of milk, we're gonna add 1 packet of gelatin. So en 2 cucharadas de leche vamos a echar la gelatina para que se florezca. And we're gonna mix it. So lo vamos a mixtear. Y lo dejamos al lado para que florezca. So we leave it to the side so it can bloom. Alright, so after the corn has boiled, we're gonna swift it now. So después de que el maíz ya hirvió, ahora lo vamos a colar para remover todo. Because we only want the milk, we don't need anything else. Alright, so after removing all the liquid from the corn, we're gonna add the gelatin. So después de haber removido todo el líquido del maíz, le vamos a agregar ahora la gelatina. Y la vamos a revolver hasta que se deshaga toda. So we're just gonna mix it until the whole gelatin is incorporated into the milk. So we mix now. Okay. Ahora es tiempo de hacer nuestra salsa de moras. So now it's time to make our raspberry sauce. So we're just gonna add the 1 cup of raspberries into a fruit processor. So vamos a agregar las moras en una licuadora o algo. Lo licuamos hasta que quede muy líquido. Ya que quede bien molido, lo retiramos y lo vamos a colar. Oops. Alright, so after I added the gelatin, I mixed it really well. Now it's good. It's ready to be put in the glass. So después de ponerle la gelatina, lo revolví muy bien. Lo dejé que se enfriara un poco y ahora está listo para ponerlo en nuestros vasos. Alright, so after we added the gelatin into our glasses, we're gonna leave it in the fridge for at least 4 hours for it to firm before we add the raspberry sauce and the fresh fruit. So lo tenemos que, después de meterlos en los vasos, los vamos a meter al refrigerador por 4 horas antes de agregarle la salsa y la fruta. So, vamos a ponerlos al refri. Ok, so, así es como se miran nuestros panacotas después de pasar 4 horas en el refri. ¿Se miran? Me levanté muy temprano para hacer estos. So, lo que vamos a hacer es agregar la salsa, cerezas. Delicious. Spread it around. And then we start adding our fresh fruits, some eggs, yes, some fresh mango, some
yogurt and some fresh strawberries. Give me like that actually. And a spoon. And here it goes. This is our panna cotta made out of corn. Isn't it so beautiful? And it's so delicious too. Es super, super delicioso. Se le agregamos la salsa y la fruta y así se queda. Y lo podemos poner en cualquier moldes. Anywhere. You can put it in any kind of mold. So good. Unfortunately, we're finished now. It was so much fun making this panna cotta. I had so much fun. So, hemos terminado. Me divertí mucho haciendo este panna cotta. Y espero que lo hagan en su casa. I wish you guys could make it at home. It's so easy to make. I'm gonna post all the ingredients there. Super easy to make. Voy a poner todos los ingredientes y en verdad les digo que es muy muy fácil de hacer esto. Y vamos a darle la prueba, ¿no? So let's see. Look how chocolate that is. Let's see. You guys, this is so creamy, so delicious. Wow. Really good. Oh my gosh, bet you guys can see this. You guys can see that? I'm gonna do this. Wow. This is so good, you guys. So good. I wish you guys can try this at home. Tienen que hacerlo en la casa. Porque está delicioso. La salsa de mora no es muy dulce. Ni la fruta. Y el panna cotta es un poquito dulce, pero todo está balanceado. Everything is so balanced. Thank you guys for watching. I will see you in the next video. Muchas gracias por mirar mi video. Espero que hagan el panna cotta en la casa. Y los miro en el próximo video. So, stay fresh. Manténgase frescos.